Hola de nuevo, estamos en otro vlog. Yo soy Mari, una mexicana que vive en Londres. Y el día de hoy los voy a llevar conmigo en este día. Hoy tengo un día inesperadamente emocionante porque voy a conseguir mi despensa gratis. Les voy a contar más de cómo es que voy a conseguir mi despensa gratis. Así que acompáñenme en este vlog. Miren qué bonitas. Qué bonitas arbolitas. Quedé con mi saco. Y bueno, ahorita ya vamos en camino al lugar donde voy a conseguir mi despensa gratis. Y cómo funciona es que, bueno, yo ya les había platicado a ustedes de una aplicación que se llama Olio, que por cierto se puede conseguir en México y en otros países, así que chequen sí o sí si pueden conseguir ustedes esa aplicación, porque en esta aplicación tú puedes regalar lo que tú ya no uses, que esté en buenas condiciones. Y bueno, por medio de esta aplicación yo vi que hay un lugar cerca de donde yo vivo donde dan comida gratis, o sea, así, literalmente. Entonces yo ya había visto varias publicaciones de ese lugar que daban comida gratis, pero siempre lo veía ya muy tarde. O sea, es que ellos, en cuanto publican, en 2 horas ya quitan la publicación. Entonces yo siempre se me pasaba, siempre llegaba tarde, entonces ya no podía alcanzar yo. Pero hoy estuve checando la aplicación de Olio y vi que tenían. Y dije, ahora sí, voy a aprovechar porque comida gratis, o sea, ¿quién no va a querer? Así que ya ahorita vamos, ya me está cansando de mi brazo, así que ahorita les platico más. Miren, chicos, más arbolitos y plantitas, así que se ven así muy navideñas. A mí me encanta esta época de otoño y pues también de invierno, porque salen todas estas plantitas con estas bayas que se ven así muy navideño, no sé, me encanta. No son comestibles, de hecho son venenosas, para que no vayan a intentar probarlas. Bueno, chicos, también quería platicarles que he estado adelgazando más. Es una larga historia, un poquillo. Lo que pasa es que cuando empezó lo de la cuarentena, yo adelgacé, perdí como 2 kilos más o menos, no, 1.5 kilos. Pero empecé a comer más y más, yo creo me confié. Y con eso estar encerrados, pues ya, o sea, no tienes nada que hacer. Bueno, sí tienes que hacer, pero estás en la casa y comes. Entonces subí ese 1.5 kilos y creo que hasta más en medio de la cuarentena. Pero últimamente David y yo hemos estado comiendo más saludable, o sea, muy, muy saludable. Porque de hecho a David le dijeron que él tenía hígado grasoso, fatty liver. O sea, grasa en el hígado, y eso es muy peligroso. O sea, bueno, puede ser muy peligroso. Si él no se cuida, si él sigue comiendo mal y sin hacer ejercicio, eso le puede dar cirrosis y de ahí le puede dar cáncer. Entonces, sí, fue así como que, bueno, ahora sí, vamos a ponernos las pilas. Y hemos estado poniéndonos las pilas, así que he adelgazado y ya casi recupero mi peso de antes de estar embarazada. Entonces, vamos por más. Y sí, eso es lo que les quería platicar. Otra cosa que nos encanta de nuestra nueva casa es que está cerca de este parque. Y pues a veces nos venimos aquí a tomar el aire fresco, a caminar. Pero miren, ese árbol tan bello, tan otoñal. Ya los árboles, ya, o sea, ya se les están cayendo las hojas, ya se ve así todo muy amarillo, rojo, dorado. Miren, todas las hojas. Eso me gusta mucho de estar aquí en Londres,
porque todas las épocas son así, todas las estaciones son bien marcadas. O sea, cuando es primavera ves muchas, muchas flores que están saliendo. Cuando es verano, cuando hace calor, es un verano muy, muy tropical, o sea, es como que muy húmedo. Y luego en el otoño, pues igual, o sea, las hojas así bien, bien padres. Invierno, pues muy frío, aunque sin nieve, la verdad. Pero sí, o sea, son muy, muy marcadas las estaciones. Y eso me gusta mucho. Miren la ardillita que anda por ahí. Ups, va muy rápido. Ahí está. Hay muchas ardillitas en este parque. Aquí también en este parque se viene la gente a correr, a hacer ejercicio. Hay canchas de básquetbol, de fútbol. Y hay jueguitos ahí para niños. Miren, chicos y chicas, todo lo que me dieron. Todo esto gratis, o sea, chequen nada más. Hay atún, hay sopa. Sopa de tomate. Estas también ricas, la verdad. Me dieron yogur. Este es con avena. O sea, lo hacen así a base de avena. Y luego también me dieron esto. Un muffin de chocolate. Bueno, me dieron dos. Dos muffins de chocolate. Y dos brownies también. ¿Qué más? Estos tomates que son así como picados para cocinar. Estas barras que me encantan, que son son sin azúcar, son muy muy saludables, o sea, son de chocolate, pero saben bien ricas y tienen dátiles, o sea, todo natural y sin azúcar. Y esto que se me hizo muy muy interesante, ¿qué es? ¿Qué creen que es? El jackfruit. Como ven, ¿se acuerdan que yo hice un video de una reacción de unos tacos que los hacían con jackfruit? Pues vamos a ver a qué sabe el jackfruit. Y también agarré dos salchichas congeladas, dos paquetes de salchichas congeladas. Pero sí, miren, como ven, todo esto gratis, toda esta despensa gratis está súper bien. Ups. Ay, mejor así. Bueno, chicos y chicas, ya es otro día. A veces es un día muy nublado. Así que vámonos cerquita de la ventana para que me vean mejor. Bueno, una de las preguntas que seguramente se estarán preguntando. Una de las cosas que seguramente se estarán preguntando es ¿de dónde viene esa comida gratis? Porque claro, o sea, en la aplicación la gente da cosas, pero normalmente son cosas que ya no utilizas. Pero esa comida que a mí me dieron, no está caducada, está en buen estado. Y sí, o sea, no tiene nada de malo, la verdad. Entonces, ¿de dónde viene esa comida? Viene de supermercados así grandes, y esos supermercados ya no pueden vender esa comida porque a lo mejor, bueno, este es solamente un ejemplo, pero hay muchas razones. A lo mejor si tenían un paquete de atún que tenía cuatro latas, y si alguna persona fue al supermercado y abrió ese paquete y sacó una de esas latas, o sea, ya no pueden vender el paquete porque ya está abierto. Otra razón por la cual ya no pudieran vender algo es porque a lo mejor ya está por caducarse, pero no está caducado. O sea, aquí dejan de vender cosas que aún no caducan, pero que casi caducan. Pero, o sea, les faltan como 2-3 días para caducarse. Y eso, bueno, la verdad es que hay muchas cosas que según están caducadas y aún están bien. Pero bueno, por ley, ellos ya no pueden vender esas cosas que en 3 días o 2 días se van a caducar. Entonces también esas cosas las dan. O cosas que ya no se vendieron, también ya no las quieren. O sea, cosas que se van quedando. Y eso, todo eso,
lo van regalando. Bueno, tú tienes como que ponerte de acuerdo con ellos. La verdad es que no sé cómo funcione bien y eso es lo que pasa. O sea, que la persona que recolectó esos productos del supermercado lo puso en la aplicación de Olio y esa persona, bueno, de hecho es una iglesia, una persona de una iglesia, pues ya lo publica y dice, miren, tengo que salchichas y que no sé qué, atún. Si alguien quiere, vengan a tal hora, a tal lugar. Y pues eso es lo que pasó. Eso fue lo que hice yo. Y la verdad es que estoy muy, muy feliz porque pues ya me ahorré, o sea, no sé cuántas libras, pero ya me ahorré. Y me comentó esa señora que es la que estaba dando las despensas, bueno, los productos de comida. Me comentó que eso lo hacen ellos cada miércoles, o sea, cada miércoles ellos están recibiendo cosas que ya no quiere el supermercado. Entonces me dijo, dame tus datos para yo mandarte un mensaje cuando a la siguiente vez que nosotros tengamos cosas. Y yo así súper feliz porque dije, sí, claro que sí, dame cosas gratis, comida gratis. Tal vez ustedes, no sé, pensarán que es como que esto es más bien como para gente que no tiene casa o que tiene mucha necesidad. O sea, personas así pueden, si ellos quieren, ellos pueden ir y conseguir esa misma comida de ese mismo lugar. Pero no es específicamente un banco de alimentos. Eso es aparte. O sea, hay bancos de alimentos ya, o sea, más formales. Y eso sí, son específicamente para personas que pues están batallando con dinero o cosas así. Esto es diferente, esto es como más como salvar a la comida, o sea, tratar de no desperdiciar comida. En los bancos de alimento ahí venden cosas, no venden cosas que están defectuosas, y bueno, digo defectuosas porque realmente lo que conseguí no es defectuoso, pero bueno, en los bancos de alimentos tienen que dar comida de alta calidad porque si algo pasa, si una persona se enferma, pues el banco de alimento puede ser, como se dice, demandado y pues eso no lo quieren. Y en cambio así como yo fui a conseguir comida, es bajo mi propio riesgo, si me entienden, y yo, o sea, es un favor que ellos me están haciendo y yo estoy como que poniéndome de acuerdo con esa persona y diciendo, bueno, pues si me das esta comida, y es bajo mi propia responsabilidad, mi propio riesgo. Y ya, o sea, todos felices, no se desperdicia comida. Y ya, es lo que pasa. Así que, ¿cómo ven? Cuéntenme ustedes qué piensan de todo este sistema que se ha creado últimamente en Olio. Está súper bien esa aplicación. Como les digo, se los recomiendo. No. Ay, ese experto, Samuel. Les decía que este video no está patrocinado por Olio, yo solamente se lo recomiendo porque realmente me encanta esa aplicación y se me hace un concepto súper, súper bien, o sea, bien para el ambiente, para el medio ambiente, para el planeta, bien para tu bolsillo y sí, o sea, todos salen ganando, la verdad. Ahorita vamos a ir al súper porque necesito comprar algunas cosillas. Y porque tengo que a completar una compra, que hagan de cuenta que en el supermercado que yo estoy se llama Lidl y ellos tienen una aplicación que va registrando lo que tú compras, y si gastas 100 libras al mes te dan un voucher o un cupón de 2 libras de descuento. Si gastas 200 libras al mes te dan 10 libras de descuento. Entonces, de momento, ya casi tenemos el cupón de las 2 libras, pero ya casi, casi llegamos a las 100 libras y tengo hoy y mañana para llegar a las 100 libras. Entonces, yo creo que vamos a ir hoy para conseguir ese cupón y comprar unas cosillas que necesite. Así que vámonos. Hoy es un día bastante nublado, bastante otoñal. Está un viento así un poco frillito. Y oigan, les quería comentar que a Samuel le chocan las gorras. No le gusta traer gorras, no le gusta traer bufanda. Entonces, batalla un poco porque pues está frío, ¿sí me entienden? Tengo que arroparlo, pero él no, o sea, él no quiere traer empalme.
Y últimamente ha estado como que renegando un poco cuando lo pongo en la carriola. Antes nada, o sea, no renegaba nada. Y ahora ya está empezando como a renegar cuando lo pongo en la carriola. Pero ya nomás empezamos a andar y ya se le quita, o sea, se olvida. Él le encanta salir, pero no sé, está agarrando como que esa maña de rebelarse un poco, pero bueno, son etapas, ¿no? Y pues yo trato así de, como cuando ponerlo en la carriola, de no verme así como que enojada, sino que hacerle así como decirle, ¡ah, ya vamos a salir! Así como que para que se emocione, para que cambie un poco su actitud negativa. Pues sí, no sé, a ver si funciona. Ese consejo lo escuché de una amiga que igual me dijo que su hijo pues también renegaba y le chocaba andar en la carriola, y que ella empezó así como que a decirle, ¡ay, vamos a un paseo en la carriola, ándale! Y que sí, que ya ahorita el niño no reniega. Entonces vamos a tratar eso, a ver qué tal funciona. Ah, les digo si funciona para las mamás, para que agarren también este consejo. Miren, chicos, qué bonito atardecer. Aunque no se ven tan intensos los colores en la cámara, pero se pueden dar una idea. Y luego con el contraste de las hojas otoñales, ese arbolito, y luego el arbolito de acá también. Qué bonita tarde. Bueno, chicas y chicas, yo creo que hasta aquí dejamos el vlog de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más sobre, pues sí, sobre la vida aquí en Inglaterra, y también sobre las aplicaciones que uso que me ayudan a ahorrar dinero. Y pues sí, así como hacks de la vida. Bueno, no sé si se le puede llamar así, pero bueno, ya. Nos vemos al próximo vlog o video. Yo no sé qué voy a hacer, pero bueno, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Dios los bendiga. Bye.